Hola, bienvenidos otra vez a Diario de un Enol Labrego. Hoy os traemos un nuevo vídeo. En este caso, un vídeo de cómo sembramos nosotros las judías. La judía que nosotros hemos elegido es una variedad enana. Pero bueno, el vídeo puede servir también para la variedad la que crece más alta, ¿no? La única diferencia es que con esta judía podéis evitar los tutores, aunque nosotros sí se los vamos a colocar. Vale, ahora os explicaré por qué. Y en la variedad alta, pues tenéis que colocar pues, o tutores individuales por cada planta de judía, o si no, pues hacer una fila larga de la que extenderéis una pequeña red. Ahora os dejaré un vídeo también cómo podéis hacer esos tutores, esa red. Nosotros lo hicimos hace algunos vídeos con las habas, pero bueno, se puede aplicar tranquilamente a la judía. Lo que vamos a hacer es sembrar judía enana y le hemos colocado estos tutores porque nosotros vivimos en una zona donde suele llover bastante y bueno, en verano también caen tormentas fuertes, entonces lo que suele pasar es que la judía al caer alguna tormenta o al llover bastante pues se cae y nos tapa otros cultivos y nosotros queremos aprovechar al máximo el espacio, ¿no? Entonces crecen por los tutores y evitamos que esto suceda. Se plantan en surcos, en fila, y se abren pequeños surcos o bueno, pequeños agujeros y se plantan tres semillas por cada uno de ellos. Entre dos o cuatro semillas es lo que pone la recomendación, pero bueno, nosotros plantamos tres semillas, siempre plantamos tres semillas. Es una variedad enana que crece aproximadamente unos 55 centímetros y la separación que dejaremos entre agujero y agujero son unos 30 centímetros aproximadamente. Y nada, pues vamos con ello, vamos a sembrarlas y os dejaré de todas formas un enlace al post del blog donde explicaremos un poco más el cultivo de la judía. Vale, pues nada, vamos a ello. Bueno, nosotros hemos sembrado en los primeros agujeros y el resto ya los teníamos sembrados para que el vídeo no se hiciese muy largo. Ahora vamos a tapar el resto y a regar. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta si ha sido así, que os echéis un vistazo en el blog y que compartáis el vídeo con vuestras amistades en Facebook, en Twitter, para que más gente se suscriba a nuestro canal y así continuar con este proyecto adelante en el que mostramos bueno, cómo se siembra un poquito en la huerta gallega. Pues nada, un saludo, muchísimas gracias a todos por seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y por seguirnos en el canal también, por suscribiros, que cada día somos más. Un saludo y muchísimas gracias.